Silvina, estamos en la escuela donde vos y Florencia pasaron ¿qué? Pasamos gran parte de la escolaridad secundaria acá y igualmente Florencia, digamos, representa en el Jean Piaget toda su escolaridad básicamente porque Flor fue al jardín desde el Piaget desde el jardín. Así que el Jean Piaget es como la escolaridad de Florencia en Neuquén, ¿no? Sí, estamos acá donde nos conocimos, donde nos hicimos amigas, compañeras, en todo el transcurso este. Se conocieron desde ¿cuántos años? Eran muy pibitas. Sí, en segundo grado. Yo empecé en el Jean Piaget en segundo grado, Flor ya iba ahí y enseguida nos hicimos amigas. Igual viste esa cuestión de la niñez también, que enseguida te haces amiga, no tarda mucho. Y de ahí a partir de segundo grado quedamos siempre amigas. Si bien el reloj se separa esta historia hace 7 años porque se abre un gran interrogante, ¿dónde está Florencia? ¿Cómo es Florencia hasta sus 25 años? Y Flores es una chica muy activa. Flores siempre es muy inquieta, es nerviosa, hiperactiva, siempre dispuesta a hacer cosas. Costaba mucho que se quede quieta, siempre estaba proponiendo dinámica con actividades. Flores siempre de bajar, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? De sentarnos con Flor a charlar y que sean pavas y pavas y pavas de mate sin parar, fumando mucho también. Y eso, y era una piba, vos es una piba que se tenía a preguntarte cómo estás y vos le decías, bien, bien, todo bien. No, no, ¿cómo estás? De verdad, sentate, hablemos. Tenía como esas cosas. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Flor se fue a vivir a Buenos Aires, que fue, y lo primero que hizo fue comprar un paquete de cepillos de dientes, pero el paquete y le puso a cada uno el nombre de las amigas y los amigos, porque como éramos todo el interior, cada vez que íbamos nos quedábamos en las casas y así, entonces, que cada uno sintiera que esa era su casa ya. Era eso, cada uno tenía ahí en baño su cepillo de dientes, teníamos nuestro pijama ahí y se ocupaba de que te sientas como en su casa, ¿entendés? Eso, así era Flor. Ella siempre volvió a Neuquén en el lapso que empezó a estudiar y a trabajar en Buenos Aires. Sí, como todas las personas que nos fuimos a estudiar afuera, veníamos para las vacaciones, seguro para las fiestas, por ahí algún fin de semana largo te podías escapar, pero bueno, ya lo último, el trabajo, más la situación económica que estaba bastante en jaque, después del 2001 fue todo muy difícil, digamos, en ese sentido. Así que por ahí le costaba más venir y esas cosas, pero sí porque seguían sus amigas, seguía su mamá acá, que tenía buena relación, seguía su prima. Entonces sí, siempre que podía venía. De hecho, las fiestas anteriores se había venido para acá, Flor. Eso sí.